Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado grave y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de comunión, les soltamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada santa misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. Hermanos, hoy es el primer domingo de Cuaresma, un tiempo de gracia y penitencia. Profesamos nuestra fe en Cristo, quien fue tentado como nosotros, pero venció al tentador. Fortalecidos con la oración y el ayuno, podremos seguir el ejemplo de Cristo. La Santa Misa, presidida por el reverendo presbítero Monseñor Wilfredo Peña, por favor, pónganse de pie para recibirlo junto con los ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama a la conversión, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días a todos, a todas. Buenos días, Padre. Y muy especial a todas las personas que se unen a nosotros a través de la internet. Hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma. Un domingo que tradicionalmente tiene que ver con la tentación. Y este año pues no es una excepción. Todos somos tentados. Y la tentación es algo bueno. Preocúpense el día que no son tentados. Eso significa o que están muertos o que están del otro lado. Cuando ya usted está en el poder del mal o del malo, no hay que tentarlo, porque ¿para qué? Ya se consiguió lo que se proponía. ¿Cuál es la intención de cada tentación? ¿Qué? Apartarnos de Dios. Apréndanse eso. El objetivo de cada tentación no es alejarnos. Pero cuando usted está alejado, usted está ahí. Es apartarnos de Dios. Vamos a hablar bien el castellano. Una cosa es, si tú estás lejos, tú estás ahí. O sea, por ejemplo, Lili está lejos de mí, pero Lili está ahí.
Ahora, si tú te apartas de mí, yo no te veo. Así que no es alejarnos, es apartarnos de Dios. Y eso va a ser hasta que usted se muera. De hecho, la última tentación que nosotros vamos a tener es en el momento de la muerte. Cuando venga la tentación de dudar de Dios, de dudar de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Entra esa crisis, lo que se llama la agonía de la muerte. Por eso yo les he dicho en muchas ocasiones que uno tiene que preparar ese momento y hablar con las personas. Por favor, no me dejen solo, recen conmigo, háblenle a la persona, estate tranquilo, vete en paz. O sea, hablarle de Dios, no ponerse, ay, no te vas, no, porque entonces la persona se atranca, porque la persona está oyendo. Lo último que usted pierde es el oído. Aún las personas que supuestamente están en coma, hoy están todos los médicos conscientes de que están escuchando, de una manera, pero están escuchando. Entonces hay que ayudarlos para que en ese momento sientan el acompañamiento, la consolación y sobre todo la certeza de que esto no se está acabando, esto está empezando. Y yo les pediría a ustedes que ustedes pidan por mí, yo voy a pedir por ustedes, juntos pidamos para que el mundo de hoy venza la tentación. Quizás nunca, ayer tuvimos un retiro excelente, excelente. Habían como 132 parejas, ¿no? 132 parejas, es un grupo, yo esperaba 50. Y fue un retiro muy fructífero, muy bueno. Las preguntas, la gente estaba, y yo hablando, ¿verdad? De hecho, era un grupo muy heterogéneo, porque si bien todos eran matrimonios, no todos eran matrimonios sacramentales, de sacramento, y había pues que hablarle a cada uno en su situación. Pero yo les decía, ustedes son el blanco, you are the target. O sea, hay una guerra y hay un frente. Cuando uno tiene una guerra, te dice, tenemos que conquistar este lugar, tenemos que llegar aquí, tenemos que derribar tal cosa. Bueno, pues en este momento la guerra espiritual está en contra del matrimonio y la familia, por un lado, y por otro, la iglesia, especialmente el clero de la iglesia. Ustedes no tienen idea cómo están acabando con nosotros, tú lo sabes. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que a nosotros como que nos han anestesiado. Tú puedes estar como un poco ahí en el mundo de la. Bueno, no es para tanto, que no sé cuándo. Bueno, si es para tanto, sí. Entonces hay que ver, ¿verdad? Y este es un tiempo, fíjate que siempre la cuaresma comienza con el evangelio de las tentaciones. ¿Y por qué? Porque es una realidad. Y yo les digo esto desde el principio de la misa para que usted saque de su cabeza cualquier otra cosa y pida mucho para que se haga lo que decimos en el Padre Nuestro. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? No nos dejes caer. No nos dejes caer en la tentación. Pero una cosa, no se ponga para caer. En la tentación lo mejor que hay es salir corriendo. Aléjese, aléjese. No se ponga, no se ponga. Y usted tiene ahí que entrar en su conocerse. ¿Qué es lo que a mí me crea la tentación y me empuja para allá? Y cada uno sabe si usted está solo, si usted está en pareja, si usted está en el trabajo. Y uno tiene ahí entonces que entrar con el conocimiento de cuál es mi debilidad. Hay mucha gente que no sabe quién es y se cree más de lo que es o menos de lo que es. Mientras más yo me conozca, más yo puedo lidiar con la tentación. Pues yo sé de qué pata yo cojeo. Pero si yo me creo que yo soy Tumacuma el Magnífico montado en un caballo verde, claro, no, yo puedo. Usted no puede, Señor, usted no puede. Esto es más que nosotros. Por eso está la gracia. Por eso hay que confesarse frecuentemente. Por eso hay que comulgar. Por eso el domingo no es suficiente. Mientras la gente siga domingueando, no puede. Porque es que hay tres grandes fuerzas contra nosotros. Tres grandes fuerzas contra nosotros son muy fuertes. Y hoy en día mucho más. Que es el mundo, el demonio y la carne. Y nosotros tenemos estas tres fuerzas que todos los días arremeten. ¿Y qué es lo que yo tengo? Una misa del domingo. No vamos a poder. Y cada día
serán más las víctimas y nos van a arrastrar. Y miren cómo está todo. Porque la gente está, está no tomando conciencia del momento que estamos viviendo. Otro terremoto en México. O sea, es que yo digo, pero Dios mío, yo no recuerdo un momento en que todos los... Es que ya estamos semana por semana. Acabamos de pasar del tiroteo en la Florida, en el high school. Ahora es el terremoto en México. O sea, y yo me pregunto qué cosa es la semana que viene. Nos están avisando, nos están hablando. Y yo le voy a decir una cosa. Yo nunca había visto la venida de Cristo tan cerca. Yo se los digo, y usted puede pensar lo que usted quiera. Y no, esto el mundo no está para estar merengueando y bobeando. Y hay gente todavía que está cogiendo esto muy light. Para mí esta cuaresma de este año tiene un sabor diferente. Y yo les exhorto, si no lo han hecho, a que bajen, o sea, bien, en el internet, el mensaje del Papa Francisco para el 2018. Los que vinieron a miércoles de ceniza saben cuál es. El mensaje del Papa, tú lo has leído, ¿verdad? El mensaje del Papa es apocalíptico. De hecho, está sacado del discurso de Jesucristo en el Evangelio de Mateo al final de los tiempos. De hecho, dice así, al crecer la maldad, al aumentar la maldad, dice, al aumentar la maldad, el amor se enfriará en la mayoría. Que eso está unido a lo que él va a decir después. Cuando yo venga, encontraré fe sobre la tierra y adelantaré mi venida en consideración a mis elegidos. Esto no es bobería. Y usted lo ve. Esto no puede seguir como está. Ya no hay nada en pie. Tenemos envenenado a los niños. Y no soy negativo, ahí está. El que mató a esos muchachos era un muchacho de high school. A ese nivel estamos. No que si esto, que si era huérfano, que si era adoptado. Pero si hay miles de gente que han sido adoptadas y no toman ese camino. Pero ¿saben lo que hace eso? Es que ustedes no saben qué. El pecado. El pecado, si la gente entendiera que el pecado a nosotros nos envilece. Esa palabra tan... ¿Sabe de dónde viene esa palabra? De la bilis. ¿Usted nunca ha vomitado bilis? Es amarga, amarga. Dice, envilecimiento. Es que usted está lleno de bilis. Y el pecado me envilece. Usted es amargo. Para usted, para el prójimo, para todo el mundo. Y usted envilece lo que usted toca. A los niños, a mi trabajo, a mi ambiente, a mi matrimonio, porque es que usted no puede dar otra cosa. ¿Y ustedes saben cuánta gente está en pecado mortal? Aún gente que está sentada en los bancos de las iglesias, ¿eh? Y no nos, ya nos pestañamos, ya no, nos mortifica, ya no. Y la gente, yo le digo, se lo digo a los monaguillos, se lo digo a todos los que están cerca, el acostarse en pecado mortal, hermanitos míos queridos, es acostarse en las puertas del infierno. Porque si usted se muere en pecado mortal, usted está apartado de Dios. Con eso no se juega. Por eso antiguamente, que ahora no lo queremos hacer, porque los curas no queremos que la gente se preocupe o que se, ay, no, que la gente no se alarme. Tienen que alarmarse. O sea, ahora resulta que tenemos que curar. A mí, es que padre, no diga eso. Porque ahora también nosotros tenemos que ser light. Bueno, en esta parroquia yo no lo voy a hacer. Esa palabrita de políticamente correcto conmigo no va. Yo le voy a tener que decir a ustedes lo que yo tengo que decir. Lo que primero me estoy diciendo yo, ¿eh? Usted no puede acostarse, usted no puede vivir en pecado mortal. El pecado mortal a mí me tiene lejos de Dios. Y si yo me muero lejos de Dios, ¿a dónde yo voy?
Esto es serio. Por lo tanto, hoy vamos a celebrar esta Eucaristía, como dicen mis hermanos mexicanos, vamos a tenerlos muy presentes, con ganas. Vamos a meterle ganas a esto. Y que esta Eucaristía, que es la oración más perfecta que hay en la iglesia. Nada, ninguna oración de sanación, de intercesión, de nada, se compara a una misa. Si la gente entendiera lo que es una misa, empezando por nosotros los curas que la celebramos, no se sientan por nosotros, nosotros nos quedaríamos muertos en el instante. Porque en esa mesa se va a reactuar el sacrificio de la cruz. Imagínense lo que va a pasar ahí. Ahí va a haber una crucifixión y Cristo se va a hacer víctima. Y por esa víctima el Padre va a mirar con misericordia a la humanidad. Por eso es que yo voy a celebrar con ustedes ahora. Por eso este mundo está en pie todavía. Y Dios nos libre que no haya más misa. Estos son los pararrayos de la humanidad. ¿Y cuánta gente no va a misa? Por eso empezamos la cuaresma. Vamos a empezarla con el espíritu que merece. Pidiéndole a Dios, Señor, lo que sea Santo Domingo Sabio, bendito sea el hijo espiritual de Don Bosco. Primero morir que pecar. Odiar el pecado, y cuando yo cometo pecado, arranque, quíteselo de encima. Confiésese. Y este es un tiempo para comenzar el hábito, no para confesarse, porque hay gente que se está confesando una vez al año. Imagínate tú que tú te bañas una vez al año y tú hueles a oso viejo. O sea, no, es lo más frecuente posible. Le decía a los muchachos el otro día que el Papa se confiesa semanalmente el sábado. El Papa tiene un confesor que semanalmente el sábado va a ver al Papa y el Papa se confiesa semanalmente el sábado, se confiesa. Dice, bueno, y viejo, qué pecado mortal. Bueno, no sé si tendrá muy caso, es una cosa muy suya. Pero alguna cosa se chispoteó porque nadie es perfecto. Pero si usted está arriba de usted, es como si usted está arriba de la cocina y usted está arriba de su casa. Su casa es una casa siempre limpia. Una semana que usted no limpie la casa, usted hace así y está llena de polvo. Porque es que es parte de lo que está en el ambiente. Y cuánta gente, yo no voy a preguntar aquí cuánta gente hace tiempo que no se confiesa. Confesarse, tener el alma limpia, no dejarse contaminar por toda esa porquería que hay por ahí. Así que yo le doy esta exhortación siempre para que uno caiga en tiempo. No ve que uno trae muchas cosas de allá afuera y viene como, y no hacemos lo que tendríamos que hacer. Uno tendría que llegar a la iglesia por lo menos 15 minutos antes, no hablar con nadie. No es que usted sea mal educado, usted puede decir, mira, Emmanuel, buenos días, ¿cómo estás? Bien, y ya. No es chachareo ese que la gente tiene. Usted se cae, usted no viene aquí a hablar con nadie, usted viene aquí a hablar con Dios. Y usted empieza a centrarse, a meditar. Y si tiene un librito o un algo, mira, las lecturas, y usted va a ver todo lo que usted puede sacar de eso. Si usted llega tarde, photo finish. Es muy difícil, la cabeza nuestra está muy llena de ruido y los ruidos no se apagan tan rápido. Así que con estos puntos de meditación vamos a comenzar nuestra celebración pidiéndole mucho a Dios, mucho, y pidiendo unos por los otros, Señor, que no caigamos en tentación. Y usted sabe cuáles son sus tentaciones, yo sé cuáles son las mías. Así que ahora he arrepentido de todo lo que podamos haber hecho en esta semana, que no haya sido agradable a Dios, que no sea pecado mortal, ¿verdad? Los pecados veniales, pero en este momento, por eso no se puede llegar tarde a misa, porque este es el momento de la liturgia penitencial. La gente que llegue se come esto, es como ir a la mesa, después de haber estado por donde quiera, haber manoseado montones de cosas y con las manos sucias a comer. A ese plato van todas las bacterias que usted ha recogido durante el día. No sé si usted lo hace todavía, pero a mí me enseñaron a lavarme las manos antes de comer. Porque usted va, yo aquí cuando llego a la sacristía,
Hoy no lo hago porque yo vengo ya de la casa, que vengo bañadito, pero yo sí voy por la misa 7, todo el mundo sabe, yo voy a lavamanos, hay un lavamanos en la sacristía, pues yo voy a comer ahora. Y la comida más sublime que yo puedo comer, lavarse las manos. Y ustedes ven que ahorita yo me las voy a volver a lavar otra vez. Usted simbólicamente se lava el alma cuando usted entra en la misa, que se llama rito penitencia. Por eso no puede llegar tarde a una misa. Esta parte es muy importante. Aquí nos vamos ahora a lavar las manos para acceder a la comida de la palabra y de la Eucaristía. Esto es hermoso, esto está hecho por Dios, por lo tanto es perfecto, ¿verdad? Así que ahora, arrepentidos, yo espero que ustedes conmigo estemos arrepentidos de todo lo que yo he hecho esta semana que no ha sido agradable a Dios. Piénselo un momentito. Cierra tus ojitos y piensa que esta semana que yo hice que no fue agradable a Dios, y todos hemos hecho alguna cosa, a lo mejor fue un pecado de omisión, que a Dios no le gusta, que tampoco lo que yo pude y no hice, por pereza, porque no quería, porque no tenía ganas, esas cosas, por eso también, porque usted tenía que haber hecho algo y no lo hizo. Por todo lo que he hecho de pensamiento, palabra, obra y omisión, pues Señor, ahora perdónanos, perdónanos de corazón. Sabes que somos débiles y que tu gracia no nos falte, y sobre todo ampáranos y protégenos con tu misericordia. Y con corazón arrepentido, Señor, de verdad, lo sentimos mucho. No queremos ofenderte, no queremos apartarnos de ti. Te vamos a decir ahora con toda la iglesia: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Tú que te has hecho pobre, Señor, para enriquecerlo. Piedad, piedad, Cristo, ten piedad. Piedad, piedad, Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que por la práctica anual de la Cuaresma progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con Él. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura es del libro del Génesis. Dios crea el universo y la tierra donde se aloja el hombre. Del caos primitivo fue surgiendo un orden, una coherencia entre las cosas, hasta llegar a la armonía que pudo dar paso al nacimiento del hombre, huésped de honor de la tierra. El pecado supone una especie de vuelta atrás
que culmina en el nuevo caos del diluvio. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. Dijo Dios a Noé y a sus hijos: Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros. El diluvio no volverá a destruir la tierra, ni habrá otro diluvio que la devaste. Y Dios añadió: Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con vosotros. Para todas las edades pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, pues eres tú mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Tu senda, Señor, tu misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña el camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pedro. San Pedro nos compara el diluvio con el bautismo. De ambos sale la limpieza de hijos de Dios, de la nueva humanidad.
Cristo vino a completar el pacto de Noé y lo hizo a través de su dolor y su muerte. Muerte que es paso hacia la resurrección, como el diluvio lo fue hacia el orden nuevo de alianzas divino-humanas. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes. Cuando la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio es según San Marcos. Jesús va delante de nosotros en la lucha contra el mal, en la fidelidad a la cruz, en el camino hacia la Pascua. El bautismo de Jesús, su prueba en el desierto y el fin del ministerio de Juan el Bautista significan el fin de la preparación de Jesús. Jesús anuncia la buena nueva del reino de Dios. La tentación en el desierto se transforma en situación paradisiaca. Jesús es el nuevo Adán, vencedor de la serpiente. Su llamado a la conversión es un llamado a la fe y a la confianza. Hermanos, nos ponemos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo,
el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crea en el Evangelio. Palabra del Señor. Como les decía al principio, esto no funciona, esto. Como les decía al principio, hoy comenzamos esta cuaresma y como habrán visto, hoy estamos escuchando la versión de Marcos, que es la versión más resumida que tenemos de las tentaciones. Las tentaciones las conocemos en detalle por los otros evangelistas, por Mateo, por Lucas, que son más detallistas, pero lo que es importante es entender que antes de comenzar su vida pública, Jesús hace dos cosas muy importantes. Se deja bautizar por Juan y vemos ahí la unción del Espíritu sobre él. Es una teofanía, una manifestación del Dios Trino en el agua del Jordán. Nosotros vemos la Trinidad. Jesús, el Espíritu Santo bajando sobre él en forma, no como paloma, en forma de paloma y la voz del Padre. O sea, es una manifestación total del misterio de Dios. Yo hablaba precisamente ayer cuando le estaba dando una reflexión a los matrimonios, que, y ahí por eso es que uno tiene que tomar mucho cuidado en conocer su fe. A veces la gente decía, no, es que los judíos, los musulmanes y nosotros somos iguales, creemos en un solo Dios. Bueno, esa es una media verdad. Es una media verdad. Los tres somos monoteístas, es decir, mono, solo, teístas. Dios, mono, Dios, solo Dios. Los tres creemos, esas tres grandes religiones creen en un solo Dios. Pero cuidado, no es igual. Ellos tienen un solo Dios, punto. Nosotros creemos en un solo Dios trino, lo que no nos hace iguales. No es lo mismo creer en Dios que creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Cuidado con cuando uno habla. La gente, a veces yo digo, no, todas las religiones son iguales. Eso no es igual, eso no es verdad, eso no es verdad. Los hermanos cristianos no católicos no tienen Eucaristía. No tienen sacramentos, no tienen la intercesión de los santos, no tienen a María como madre intercesora. O sea, entonces, no, o sea, yo a veces digo, pero claro, no conocemos la fe, no venimos a un retiro, no leemos un buen libro, no tenemos un confesor, no tenemos dirección espiritual y solamente tenemos la misa del domingo. No van a poder, hermano, y eso me trae al tema de hoy. ¿Ustedes saben con qué nos están tirando a nosotros? Con todo lo que hay en el infierno. A nosotros nos están tirando con todo, porque este es el final. Si ustedes no nos creen, yo espero que no nos veamos en ese día. Pero a nosotros nos están tirando con todo lo que hay, porque este es el final. Este es el final de una larga historia.
Y por eso ustedes ven las aberraciones y las cosas y estas cosas. Pero ¿a quién se le ocurre? Bueno, esto ocurre al final. Ya cuando usted, fíjate, cuando tú tienes una fiesta, que tú vas, ¿qué hace la gente al final? Tira la casa por la... Ya esto le tira los fuegos artificiales, la orquesta se tira. Claro, porque son los grandes finales. Este es un gran final. Un gran final que ya está definido, esto ya se vio. Y la batalla está ganada, pero se va a realizar. Y al pueblo de Dios que somos nosotros nos van a tirar a matar. Porque Él no quiere darse por vencido. Y es una batalla contra todo aquello que Dios tiene en su haber, en su corazón. Y fíjense que en este momento hay una irreligiosidad en el mundo. No podemos decir que no. Y lo van a ver ahora cuando venga la Semana Santa. Se van a acordar de mí. Porque no es cuestión de que uno esté añorando un pasado. Eso es de nostalgia y una pérdida de tiempo. Pero hay que ver un pasado para ver un presente y ver un futuro. Y no todo lo que pasó antes fue bueno. Habían cosas muy malas y cosas muy torcidas, pero habían cosas también muy buenas. Y Semana Santa era un tiempo de religiosidad folclórica, de tradición, de moda, de lo que usted le dé la gana de decir. Pero había una religiosidad en el ambiente. Usted pone un radio y usted no estaba oyendo un merengue. Y usted estaba en la calle y la gente, bueno, hasta la gente no afilaba cuchillo. Tenían unas cosas que no barrían y no sé cuánto. Ok. Pero no ahora que usted busca, Belky, busca un crucero a ver si tú encuentras uno. Si encuentras un espacio, me avisa. Todo el mundo está esperando la Semana Santa para irse de vacaciones. Que me voy para aquí, que me voy para allá, pero si eso no es un tiempo de vacaciones. Entonces fíjate, no, padre, yo voy por allá a una iglesia. No es que eso no es poder ir por allá, eso es un momento de celebrar esto con tu comunidad de fe. No, se nos fue, la gente deja de ir a misa. Dígame, antiguamente dejar de ir a misa el domingo era una cosa... Hoy la gente va a ir a misa y entonces el domingo volvemos a comulgar. Usted está en pecado mortal. Porque, y no es que seamos malos, hermanitos míos, es que se nos fue, o sea, entramos en un momento de una irreligiosidad. Lo que hay alrededor nuestro no nos ayuda. No busquen allá afuera nada, porque allá afuera no creen ni la madre que los parió. Ahí lo más básico que hay se fue. Si no queremos a nuestros padres, que los tenemos metidos en 20 lugares, que los viejos pobres, por eso ayúdenme con Casa Betania, que cada día oigo más cuentos de horror con los viejos. Claro. Entonces, no nos damos cuenta de que nos están tratando de apartar de Dios. Y usted tiene que sentirse, y usted dice, padre, ¿usted quiere que uno viva en una paranoia? No, pero yo tengo... Es como, no sé ustedes, ustedes van por la calle con la cartera abierta, tranquilos. Cuando ustedes llegan a su casa y hay un poco de oscuridad, ustedes están tranquilitos. Ah, aquí no hay problema. Porque si usted está así en Puerto Rico, ahora mismo uno de los directores de la obra, pobrecita, una de las personas que estamos claras, el director vocal, a una la acaban de asaltar antes de ayer. Llegó a su casa a punto de pistola, ¿eh? Pobre. Dice, yo 2 días sin dormir. Le llevaron las llaves de la casa y es una chica sola. La llave de la casa, la llave del carro. Está, pobrecita. Bueno, pues por eso que usted aquí se baja del carro y te lo dice la policía. Mire para ambos lados antes de bajarse del carro. ¿Entiendes? Que si la puerta, que no deje la puerta, que no deje las carteras. Claro. Bueno, pues eso. Tráigalo a la parte espiritual también. Pero aquí lo que pasa es que no es un pillo. Es el jefe de los pillos. Que está buscando apartarlo de Dios. Y le voy a dar 2 cositas que me parecen muy importantes. Primero le voy a dar las posibles pensamientos que usted pueda tener. Y después le voy a decir cuál es el remedio. Esto no es mío, esto es de mi querido amigo
y colega, el padre Amado, que Dios me lo bendiga. Y él dice, ¿verdad? Y yo se lo estoy cogiendo porque me parece muy bueno para ustedes y para mí también, que cuando uno viene en este tiempo de cuaresma, y entonces la iglesia nos propone una vida de penitencia, las tres pilares, ¿cuáles son los tres pilares? Primera es la oración, segundo es penitencia y tercera es la limosna. Esos son tres pilares y usted cada uno lo explica, usted se lo explica, o sea, ¿qué cosa para mí es oración? Repetir palabrita o hablar o buscar una manera. Hay mucha gente cogiendo el taller, me alegro mucho de estar cogiendo el taller de oración y vida. Necesitamos orar, darle tiempo a Dios. Y una pregunta es, ¿cuánto tiempo usted le da al día a Dios en la oración? En la mañana, usted ora, tiene una oración de la mañana. Miren, en la gama de oraciones de la mañana hay yo creo que miles. Pero hay montones de oraciones en la mañana. Pero pregunto, vayan haciendo esa pregunta, anoten, porque usted por la mañana ora algo, dice algo, o usted sale por esa, claro, se maquilló, comió, se bañó, se perfumó, pero a Dios no le dio ni el pensamiento. Y usted se pregunta por qué usted después está como alma que lleva el diablo. O sea, cuando usted sale de la cama, hace así, ay, abriste los ojos, y usted dice, gracias, Señor. O usted está pensando en qué va a desayunar. O sea, lo primero que uno tiene que hacer es como despilfar, ¿no? Que mi oración, ¿cuál es? Por la mañana. Después, si usted ora por la mañana, ¿cuándo vuelve usted a pensar en Dios? Esa canción tan linda que la cantamos, nunca se canta los domingos. Siempre se canta, gracias a Dios, con Margarita. Se canta mucho en la misa diaria. Estoy pensando en Dios. Esa, tan linda esa canción. Es verdad, una canción muy bonita. La música es muy dulce. Estoy pensando. Durante el día usted piensa en Dios. Antiguamente se hacía una jaculatoria. Por ejemplo, Jesús, José y María, Sagrado Corazón, Inmaculado. Habían pensamientitos, piropos, ¿no? O sea, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bendito sea Jesucristo. Ahora me doy un golpe y lo menos que digo es eso. Entonces, son cositas. Usted pasa por una iglesia, usted entra y hace una visita. Antiguamente se llamaban visitas. Usted entraba, hacía genuflexión, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo sé que tú estás aquí presente en el Santo Sacramento. Ampárame, protege, alabado sea tu nombre. Y usted salía. Usted no pasaba por delante de una iglesia, sino que usted entraba, se llamaban visitas al Santísimo. Usted hace visitas al Santísimo. Usted dándole puntitos. Usted va a misa diaria o frecuentemente, usted solamente de domingo. Vayan haciendo sus anotaciones, pero le estoy haciendo la asignación. Eso por la parte de la primera columna, la oración. Usted lee un buen libro que le suscite la oración. Por supuesto, esto es básico. Usted lee su Biblia para que le incite a la oración. Usted lee los salmos son una maravilla. Hay salmos para lo que usted quiera, para la alegría, para la tristeza, para la petición, para todo el salmo. Hay salmos preciosos. Usted ora con los salmos. ¿Dónde está su Biblia? ¿Dónde está? ¿En qué lugar del lugar? ¿Está en su cama? ¿Usted la lleva? ¿Está manoseada? Yo quisiera, yo podía hacer aquí, ¿sabes? Le digo, tráigame su Biblia. Yo sabe, porque la Biblia tiene que estar manoseada, apuntadita. Una Biblia que tú ves que las páginas están tan pegaditas porque nunca las han tocado. No, eso no sirve. La Biblia, por eso usted, su Biblia es su Biblia. Por eso yo cuando me dice, te presto una, digo, no, la mía. La mía está que tengo que cambiarla porque la gente cree que yo estoy viviendo la miseria. Porque es que es tan viejita. Y tengo que cambiarle la cubierta. Pero está toda llena de anotaciones y todo. Claro, porque es mi Biblia. Y lo máximo que usted le puede regalar a un hijo es su Biblia, ¿eh? Ahí usted tiene anotaciones. O sea, la parte de la oración. La otra viene la penitencia. Hay que hacer penitencia, hermanito.
Hay que hacer penitencia, hay que domar este caballo. Hay que domar este caballo porque estamos fuera de serie. Estamos dejándonos ir. O sea, nosotros, usted, señora, no se puede dar todos los gustos que usted quiera. Por eso estamos dormidos y estamos aplatanados. A este caballo hay que domarlo. ¿Y cómo usted ama los caballos? ¿Sabe lo que tienen los jinetes en la... ¿Qué cosa tiene el jinete en la... ¿Qué cosa tienen los jinetes en la bota? Espuelas. ¿Y tú crees que al caballo le duele la espuela? ¿Qué tú quieres? Claro que sí, mamita. Si eso es un pincho. Y cuando el caballo se pone un poco, le hacen así, mira, ¡puácata! ¡Y cara! Pero hay que domar al caballo, ¿eh? ¿Cómo tú domas a tu caballo? ¿Cuáles son tus espuelas? Si nosotros todo lo que comemos, todo lo que nos gusta lo comemos. Y todo lo que nos gusta lo compramos. Y con todo lo que a mí me gusta yo lo hago. ¿Usted cree que usted así va a poder avanzar en el camino espiritual? No. Lo siento mucho, pero usted va a estar como el cangrejo. ¿Sabe cómo camina el cangrejo? Para atrás. Porque no, es que esto no es así. Por eso tú ves que la vida monástica, la vida de los santos, es una vida dura. Dice, pero esta gente era masoquista. No, nada de masoquismo. Esta gente era muy normal, muy balanceado. Lo que pasa es que esta gente decía esto, y lo dice Cristo en un momento dado: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? Dice, porque esos demonios solo se quitan con ayuno y ¿qué? Y oración. ¿Y cuánto demonio no hay en nuestras vidas y en las familias y en los ambientes? Con buenas intenciones no se arregla el mundo, hermano. Hay que meter mano. Ay, ¿por qué Puerto Rico no cambia? Porque tú no cambias. El cambio de Puerto Rico empieza por usted, señor, y por mí. Que cambie el gobierno. Deja el gobierno tranquilo, que allá llegaremos. Pero vamos a empezar por nosotros. Pero es mucho más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga que tengo en el mío. Empieza por ti. Empieza a meter mano. ¿Quiero esto? No. ¿Voy a comer esto? Ahora no es. Pero si aquí hay gente que está gordísima. Deje de comer algo. Deje de... El ayuno es ayuno. Pero, y fíjense si esto es horrible. Yo no sé si a usted le ha pasado. Que yo por lo menos digo, cuando yo no como mucho, a mí no me, yo no soy comelón. Yo no, ese no es uno de mis debilidades. Yo con un pedazo de pan con queso tiro el día. Yo tengo que dormir, eso sí. Yo tengo que dormir. Pero yo puedo pasar un día, eso sí, tengo que desayunar. Yo tengo que tomar, ponemos un cafecito con un pedazo de pan. Porque a mí sí no me da mucho dolor de cabeza. Pero yo me tomo una sopa, una cosa. Yo no soy, por eso yo nunca he tenido, quizás sea vanidad. Pero yo decía, yo nunca voy a ser un cura con barriga. Porque yo decía, esas barrigas. Yo, porque nosotros tenemos la sotana. La sotana es muy bonita, pero cuando usted es delgado. Pero ver ese pronto, ese volcán ahí. No, a mí es una barriga. Y yo decía, yo. Y mire, no es virtud, es vanidad. Pero es que no. Y por eso yo siempre el pantalón lo tenía aquí en el ombligo y con el cinturón. Y yo me aprieto. Y cuando empiezo uno a subir, a engordar, te aprieta. ¿Y qué pasa? Los hombres empiezan a bajar. Y por eso a veces tienen aquí el sí. Entonces tú ves esa cosa. Esa potrifa. No, hombre, ¿qué es eso? Entonces después, y bajar esa barriga, primero usted llega al cielo que baja la barriga. No. ¿Pero qué pasa? No, señor, cuide su vida. No, entonces, pero yo les digo, yo por eso, yo no soy comelón, pero basta media vez que yo diga que yo voy a ayunar y me entro un hambre. Digo, pero si es que yo nunca tengo este hambre. Ah, pero ¿qué pasa? Que yo anuncié el ayuno y basta vez que tú le digas que tú vas a ayunar, que el puñetero ese dice, no, tú no vas a ayunar. Entonces, no, pero es que voy a comer un poquito, pero yo voy a ayunar. Por eso ya no lo digo en voz alta. Cuidado cuando dice, porque él no lee el pensamiento, pero él está escuchando. Y entonces dice, yo voy a rezar más. ¡Oh! Empieza a rezar el Padre Nuestro y te queda dormido en mitad. Yo por eso no digo nada. No alaben a nadie, porque lo echan a perder.
Yo por eso voy a ver lo que voy a hacer y tú averigua. Pero ayuno, ayuno, adomar y oración, ayuno, oración, porque hay muchos demonios dentro de uno, ¿eh? Muchos demonios. Ay, pero yo no, eso no, padre, yo soy cristiano. No, hermano, pero que usted no está poseído. Cuidado. Pero los demonios están dentro de nosotros, claro que sí. O cuando usted tiene ese mal genio, ¿qué cosa lo cae dentro de usted? Un demonio, si lo decimos. A ese muchacho se le metió, pero si ustedes lo dicen. Y a veces hay gente que se pone endemoniada. O sea, ¿pero qué le pasó a ese hombre? Los demonios. Y para sacarlo, hermano, no es con buena intención. Ayuno y oración, ayuno y oración. Y el ayuno muchas veces, pero no es tan difícil. Dejen de hablar en el celular por un día. Yo sé que les va a costar mucho. Pongan más atención en lo que están haciendo. Porque la gente hoy no pone atención en lo que hace. Porque estamos en la rutina, estamos en la cosa. Pero si cuando la Carlota está cosiendo, tienes que poner atención, porque si no pone el botón donde no va. Ay, pero yo lo he puesto tantas veces. Precisamente porque lo has puesto tantas veces, te acostumbras y lo vas a poner donde no es. Porque no hay nada más malo que la rutina. Porque es que, y cuidado que aquí cualquiera, ¿eh? Este fin de semana por poquito metemos la pata, ¿entiendes? Porque, y digo, pero si son gente, porque es que no ponemos atención a las cosas. Y para Dios y para todo, para el mundo, para mí mismo, yo tengo que tener excelencia. Y vuelves a leerlo. No me gusta anunciarlo, pero bueno, yo acabo de volver a publicarlo, se lo recomiendo. Este es un tiempo de que se hace el Vía Crucis. Y pues yo, se había acabado, entonces hicimos una edición muy bonita, me gustó mucho. Porque en el Vía Crucis anterior que yo había escrito, por cierto, de las manos, está inspirado en ese Vía Crucis que está ahí. Que eso, ese Vía Crucis es una artesanía española, no van a encontrar otro porque yo lo traje de España hace muchos años. Y si usted se da cuenta, es un Vía Crucis que está inspirado en las manos de Cristo. O sea que no hay figuras, todos son manos. Y todo está a las manos de Cristo. Un día síganlo, háganlo. Creo que hay aquel que tiene una imagen, pero fuera de eso, son manos de muchas maneras. ¿Y ustedes saben cuántas revisiones hemos hecho del Vía Crucis? Más de 14. Y todavía, ¿dónde está Ángel? Lo vi por aquí, Angelito. Encontré otro error. Y a mí la gente dice, usted es muy... Pero gracias a lo quisquilloso, porque lo leyeron 5 personas, y 5 personas bien, personas que saben de ortografía. Y yo cuando ya está venía de la imprenta, tuve que hacerlo de nuevo, digo, yo empecé con un lápiz, aquí, y aquí, y aquí, 14 errores. Ahí está él, pregúntele a él. Y todavía hicimos eso, y se nos escapó uno. Porque todo siempre se puede hacer mejor. Pero ¿qué pasa? Que no queremos buscar la excelencia, la rutina, el apuro, la cosa, esa cosa que se nos mete, que parece hormigas en el fondillo, es una cosa. Claro, cuando no es para mí, porque cuando es para mí y a mí me gusta, yo le saco el último gotita a la naranja para sacarle el jugo. Ah, a ver, ¿y para Dios? Y para Dios, ustedes pueden cantar mucho mejor. ¡Oh! Ahí hay voces, pero la rutina. Ahora, que le digan ustedes que van a cantar en Bellas Artes para que tú veas. Porque, y no se sientan mal, es que todos somos iguales. Que digan que viene el arzobispo, que viene el papa. ¡Oh! Pero ven acá, ¿y por qué la misa? Porque venga el papa va a ser diferente. ¿Acaso el Papa es el que hace la diferencia? No, el que hace la diferencia es Jesucristo, es el que se celebra en cada misa. Pero estamos así, porque por esas ventanas se metió el humo de Satanás. Y yo hago las cosas, aunque Dios, aunque nadie me vea, me ve Dios. Y yo todo lo hago para la mayor gloria de Dios. Y me vean o no me vean, importe o no importe, porque yo sé quién, a quien yo sirvo, yo sé quién a yo sirvo. Pero... para eso hace falta estar muy centrado, hermanito. Porque si no, mamita, empiezas a orinar fuera de la vasinilla.
Y para eso hay que domar esta fiera que siempre está tirando para afuera. No, olvídate de eso. Si ya tú lo has hecho tantas veces. No, pero ¿para qué? ¿Ah? Oye, que la santidad está ahí. ¿O qué homo es la santidad? La santidad es hacer extraordinariamente lo ordinario. Tú vas a limpiar el baño, ahí está tu santidad hoy. Tú vas a darle la comida a tu mamá, ahí está tu santidad. En lo que usted menos lo busca. Tú vas a arreglar la electricidad de la iglesia, ahí está tu santidad. Pero eso es que, ay no, en rezar mucho. No hombre, no, eso también, pero eso no es porque tú no estás rezando todo el día. Tú la llevas ahí a una cita, ahí está tu santidad. Y fíjense que ahí es donde está más difícil. Claro, porque es horrible llevar a una persona a una cita médica. Es horrible porque primeramente el parqueo. Después la tarjetita esa que mete, que es horrible, horrible. Porque todos los días te están mandando por un sitio diferente. Todos los días, yo no sé, cada vez que voy a pagar el bendito parqueo ese, siempre me están cambiando. Ahora es en el primer piso, mañana es en el tercero. Ahora, antes era la salida, ahora es esto. Y a veces que no sale. La máquina es horrible. Entonces después llega. El doctor no ha llegado. Y te citaron a las 6 de la mañana. Y son las 12 días. Y tienes un estrago. Señorita, ¿puedo tomar algo? No puedo tomar nada. Pero me estoy muriendo. Bueno, señora, ahora no puedo. El doctor tuvo una emergencia. Y resulta que el doctor estaba shopping. Porque hoy es el aniversario de su mujer. Entonces llega, entonces, tú sabes, y tú estás. Y tú no estás enfermo, la que está enfermo es ella, pero tú estás, le llevaste. Y tú empiezas a. Perdiste la santidad. Ponte a leer una revista. Por eso la gente que es inteligente. Hay una señora el otro día que estaba yo en el médico mío. Y me encantó porque ella llegó. Yo le veo que ella trae como un saquito. Trae un saquito, traía un termo. Una galletita que después le explicó a todo el mundo. Un libro, una revista. Y después esta trae aquí un campamento. Y entonces ella muy, muy inteligentemente dice. Como yo sé cómo es esto y que yo no me voy a salir de aquí a las 5 de la tarde, ya yo traje, yo me pertreché. Así que si quieren comer algo, y yo digo, bueno, que bueno, es inteligente, pero entonces la gente que no sabe de esto empieza a coger. Yo digo, ¿pero qué hora es? ¿Pero cuándo llega el médico? Y fue el show. ¿Ves? Perdiste la santidad. Porque la santidad nosotros muchas veces la buscamos donde no es. En las cosas grandes. Les voy a decir con todo respeto, ¿verdad? Señor, me perdone. Pero aquí es donde menos está. Claro, ahí está el santo. Pero aquí santidad, aquí. A no ser que usted limpie los lunes la iglesia con las señoras que vienen. Aquí durante el día lo que hay son bancos. Aquí no hay ninguna acción. La acción está allá afuera. Usted se viene aquí, ahora Flori viene y se sienta ahí todo el día. A no ser que tenga hoy un día de ayuno y oración. Pero fuera de eso, ¿qué tú haces aquí? Ponte a ayudar a tus nietos, tu gente. Vete a la capilla, limpia algo. ¿Ves? A no ser que usted sea una persona contemplativa. Y aún los contemplativos, cuidado, ¿eh? Que también trabajan. Oración, ayuno y limosna. Que ahí también hay mucha tela para cortar. Que significa dar. Darse. Cada vez que a mí la gente dice, es que las cosas están muy malas. No, hermano, aquí todavía hay dinero y la gente tiene, claro que sí. Lo que pasa es que la gente no tiene las prioridades bien puestas. ¿Cómo usted me va a decir a mí, oye esto? Ay, padre Will, las cosas están muy malas. Yo tengo un edificio de apartamento con 14 apartamentos y tengo desalquilado 2. Y yo tenía un apartamento allá en West Palm Beach y otro en Nueva York. Y la casa aquí de Dorado y todo. Y se me fue el jardín que tenía, que era un jardín chino. Se me echó a perder con María. Pero tiene la casa todavía. Oh, sí, la casa no le pasó nada. Ah, el jardín chino. La que tiene que irse para la China eres tú. ¿Entiendes? O sea, por favor, no falte respeto cuando aquí hay gente que no tiene techo. Pero así estamos. Aquí hay mucho dinero todavía, mucho,
Se lo digo yo que sé. Lo que pasa es, y qué triste, que los que menos te dan son los que más tienen. Y van a misa, yo le puse a las parroquias donde van y todo. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí han pasado muchas cosas, que este no es el momento para hacerlo. Pero es un momento de abrir el bolsillo, abrir el corazón, abrir su tiempo, abrir sus talentos. Aquí hay gente que son talentosísimas. Aquí hay gente que ha cantado en los coros. ¿Dónde están? Y no sabe usted que cuando usted no se da, usted pierde la bendición. Si usted, es que yo quisiera meterme a la gente por la cabeza. Tú quieres bendiciones, mamita. Date a Dios. ¿Sabes por qué, mamita? ¿Sabes por qué? Porque tú nunca le vas a ganar a Dios en generosidad. Nunca. Si no lo hacen por religión, hágalo por interés. Porque si tú le das uno, él dice, no, tú no me vas a ganar a mí en esto, yo te doy 10. Y tú das 10, él te daba 20. Porque él es el triple de lo que tú das. Por eso es nuestros hermanos cristianos, no católicos, encontraron la bendición del diezmo. Y por eso tienen de todo. Y nosotros todavía estamos con un canal 13 que está boqueando. Y estamos con todo con el agua al cuello. Porque mientras nosotros sigamos con pesitos y pesitos, nosotros no podemos. Porque es que usted compra con un peso, usted no compra nada. Hoy nada vale un dólar. Ni el pan cuesta un dólar. Y usted sigue siendo un dólar ahí. Es que yo no tengo. No, un momentito, hermano. Porque yo conozco señoras aquí, que diezma. Y esas señoras lo que viven es de su social. Pero tienen una, y me lo dicen a mí, dice, padre, yo no dejo de dar mi diezmo porque yo, a mí nunca me ha faltado nada, padre Willy. Yo viajo, a mí me mandan mis hijos las cosas sin yo pedirla. Usted no le va a ganar a Dios en generosidad. Y por eso es que Dios hace tanto hincapié en el dar. En el darse. Y la gente siempre está, que si vengo el lunes no vengo el martes. Y que si vengo el jueves que no sé. Pero hermano, ¿cómo usted va a estar con Dios así? ¿Acaso Dios a mí me tiene algún horario? O sea, hasta a ti, por ejemplo. No, como yo te di salud hoy lunes, déjame decir el miércoles. No, chicos, tú tienes salud todos los días. Y le ponemos horarios a Dios. A las cosas de Dios. Y si me llama, bueno, déjame. ¿Y qué usted está haciendo en su casa? Porque dice, bueno, es que tengo mis nietos y tengo mis hijos y tengo un trabajo. Y lo increíble, esa gente son las que te sacan el tiempo, ¿eh? Ponemos tiempo a Dios. Y le digo, porque aquí están los tres pilares. Y le voy a decir ahora las cuatro. Las cuatro tentaciones que nos pone el diablo. Esta homilía no la van a escuchar más nunca, ¿eh? Primero, Clarisa, ¿sabe cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? No hagas nada de esto que dijo el padre Willy porque no vale la pena. Apúntela, que esa es la primera, y pasa por aquí. Ay, ¿para qué? Esa verborrea del padre Willy. Si no vale la pena. Si yo soy buena ya. ¿Buena para qué? ¿A cuánta gente tú trajiste este año a Dios? Y si usted no ha traído a nadie a Dios este año, usted no es bueno para nada. Segunda. Ahí está esta fantástica. No es para tanto. Ay, padre Willy, pero qué exageración. Tanto lío. No es para tanto, Daniel, no es para tanto. Tanto jaleo, padre Willy, si en la cuaresma del año que viene está doblando la esquina. No es para tanto. Segunda, le estoy dando como los tienta, ¿eh? Tercera, total, ¿para qué? Si para Dios eso es indiferente, el que tú ores, el que tú ayunes, el que tú, ah, eso para Dios, eso a Dios le resbala. ¿Para qué tanta cosa? Si para Dios eso es indiferente. Y la cuarta, que esta está a la orden del día. ¿Por qué hay otros modos de ser buenos sin pasar por Cristo?
Tú no has oído que dice, él no va a la iglesia, pero es una persona muy buena, él ayuda a todo el mundo. ¿Tú no has oído eso? ¿Tú no has oído eso, Manuel? Eso es blasfemia. Eso es quitarle la gloria a Dios. Hay muchas maneras de ser bueno, y Damali. Paqueta, vete para allá, dale clase de drama a los muchachos, sé buena con ellos, dale una A que tiene F. Ay, esa persona, pero padre, ¿para qué tanta iglesia? Si no hay que ir a la iglesia, lo que hay es que hacer cosas buenas. Las cuatro tentaciones. ¿Y cuál es todo el común denominador? Apartarnos de Dios. Y no me digan que ustedes nunca han tenido estos pensamientos. Coro, ¿tú nunca has tenido estos pensamientos? Lo voy a repetir para los que son un poquito lentos, tal vez no tienen la pluma o la cosa al lado. Primera, porque no vale la pena. No vale la pena esta tanta cosa. Segundo, porque no es para tanto. Hay tanta exageración y tanto jaleo, no es para tanto. La cosa no está tan mala, padre Willy. Todavía tenemos a Mickey Disney. Tercero, porque eso para Dios es indiferente. Y la cuarta, que para mí esta es horrible, porque está el oído tanto. Porque no hay otro modo de hacer bueno sin pasar por Cristo. Porque esta persona, cuando hubo a María, dio tantas cosas, hizo tanto bueno. Esa persona es mejor que los que van a la iglesia. ¿Ustedes no han oído eso? Quitándole la gloria a Dios. Es que, hermano, yo quisiera que ustedes entendieran lo sutil que es. Hermano, lleva siglos en este jaleo. Ahora les voy a decir cuál es la medicina. Y con esto terminamos. Está en la lectura, la tienen en su boletín. En la carta de primera de Pedro, casi a la mitad, dice, aquello, van a ir, dice, el segundo párrafo, casi a la mitad, donde dice ocho personas, hay dos rayitas, ocho personas se salvaron cruzándola. Ahora viene, aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva. Y aquí viene la parte, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, y ahora viene la parte, sino en impetrar de Dios una conciencia pura. Se trata de impetrar de Dios mi conciencia. Este es el objetivo. Hasta que usted y yo no impetremos nuestra conciencia de Dios, estamos en esta batalla. Porque todo es que yo tengo, mi conciencia y la tuya están impetradas de otras cosas. Y cuando yo me limpie y yo impetre mi conciencia de Dios, yo veré todas las cosas como la ve Dios. Es que es tan fácil verlo. Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo metiéndonos una metralla dentro de la mente. Y cuidado con pensar que solamente es el sexo. No. Hay cosas mucho más sutiles. La soberbia, el orgullo, la hipocresía, la gente que tiene trastienda. Eso es mucho más sofisticado. Eso ya no cae en los pecados de la carne, eso cae en los pecados del diablo. El diablo es hipócrita, el diablo es mentiroso, el diablo es sutil, el diablo es sedicioso. El labio seductor, todas esas cosas que el mundo ese de, el mundo polite, el mundo exquisito, el mundo de la apariencia, el mundo del glamour, ese mundo está lleno de eso. Ahí donde está el diablo haciendo estrago, porque la prostituta ya es prostituta, el tecato es tecato, el transvesti es transvesti, y con esos pobrecitos. Esa gente está en la misericordia de Dios, pero los otros son los orgullosos, los hipócritas, los seductores, los vanidosos, los ambiciosos, los avaros, que van a las iglesias los domingos.
Porque mucha gente va a lucir a las iglesias. Que yo leo, que yo hago esto, que yo canto, que yo hago esto. Y usan a veces las iglesias para el figureo. Esos son los que muchas veces están mucho más en el poder del maligno que esos pobres infelices que son víctimas de su propia miseria. Y siempre señalamos, los pecadores, ay hermano, no entremos ahí, no entremos ahí. Que mientras más suba, más porquería vas a encontrar. Más maldad hay a veces entre la gente buena que entre la gente mala. Porque aparentamos lo que no somos. Porque hemos abrazado y yo hago. Tú haces, no seas mentiroso. Si tú estás haciendo lo menos porque no tienes nada que hacer. Y tú le estás dando a Dios todo o le estás dando lo que te sobra. Porque ¿saben cómo lo que sobra, cómo se llama? Pegado. Y hay gente que le gusta el pegado. A mí el pegado no me gusta. A mí me gusta el arroz desgranadito que está arriba. Y cuando yo le doy a Dios lo que a mí me sobra, tú sabes lo que tú le estás dando a Dios, pegado. Y quiero decirle que a Dios el pegado no le gusta. Pero eso nadie habla de eso, ¿ves? Entonces, seguimos. Ayer me estaban hablando de un asunto que no puedo compartir aquí. Digo, Dios mío, pero ¿cómo es posible que estemos en esto? A unos niveles, digo, pero Dios mío, ¿cómo es posible que hayamos embarrado la iglesia de esta manera? Los que más de daño le hemos hecho a la iglesia somos nosotros. Estamos vestidos así. Pablo VI lo dijo, hermano, por las ventanas abiertas de la iglesia que se abrieron con el concilio, ha entrado el humo de Satanás. Por lo tanto, hermanito, impetra tu mente de Dios, ora, ayuna, sacrifícate y fíjense, trabajar por el prójimo quizás una de las penitencias más difíciles. Pues la gente es tan difícil, por no decir que también yo lo soy, que trabajar con la gente. Pues ¿sabes lo que hace la gente? Yo me cansé, yo no sé cuánto, yo me voy, claro. Y yo también tengo ganas de irme, ustedes se creen. Pero ahí donde está la perseverancia, Porque la gente lo que hace, yo me voy y voy a estar con mis tres amiguitas. ¿Y dónde está el mérito ahí? Si usted cada vez que yo le digo, vamos, ustedes van. Métete con estos tres que son difíciles. Ahí donde está el mérito. ¿Y cuánta gente? Mira, gente que aquí era clave, gente buena. Mira, se fue. Y no saben que eso fue por el diablo. Y yo no veo el diablo donde quiera, pero sé conocerlo un poquito porque desgraciadamente conmigo ha barrido el piso. Conoce a tu enemigo para que puedas protegerte de él. Aquí hay jovencitas y hay jovencitos que están en este momento en el poder del enemigo, jugando con esto y los tienen vislumbrados. Tú tienes que ser tú. Yo no puedo ser yo si yo no estoy en Cristo, porque yo no puedo ser yo sin Dios. Pero no te preocupes, lo importante es que tú te manifiestes. ¿Manifiestes qué? En el pecado. Y le han metido a la gente, y la gente, por eso tenemos la mente impetrada de lo que no es de Dios. Y por eso, cada vez que toco algo, lo embarro. Hay que meterle mano a esto, hermanito, porque el tiempo se está acabando. Y yo no puedo darme el lujo, ni tú tampoco, después de tanto nadar, morir en la orilla. En este momento tú y yo, Loren, estamos aquí para preparar las maletas porque nos vamos. Cristo te está esperando. Y tú no estás ahora para otras cosas. Tú estás para esto. Y tú, digamos, y tú también. Y tú también, ya que tú tienes tus añitos, ya tú no eres un nene. Que mira la barba que tiene. Aquí todo el mundo tiene su viaje. Eso significa que hoy es un día menos que yo estoy aquí. Y un día más cerca de la eternidad. Oiga, déjese de tontería. Aproveche esto. Y métase la cabeza, Señor, por favor.
impetra mi conciencia de ti para que yo pueda vivir en gracia y no en pecado. Y eso es posible, hermano, claro que sí. Y si usted antiguamente estaba empecatado de la cabeza a los pies, ahora estás empecatado de la cintura a los pies. Mira todo lo que te has liberado. Pero hay que meter mano. Y hay que empezar por los caracteres, por la bondad, por la entrega, por la generosidad, por tantas cosas que uno puede hacer. Y cuando no quieras es cuando más lo tenés que hacer. Vencerse uno. Póngale espuela al caballo. Póngale espuela al caballo. Que baile paso fino. Y cuando diga que no, tú le haces así, cará, y que tú vas a ver cómo responde. Pero no se deje, porque se desboca y lo mata. Y el caballo que soy yo, ¿cuántas veces no se ha desbocado y me ha matado a mí? Y aquí hay mucha gente que tiene que hoy hacer un examen de conciencia. Aquí hay personas que tienen unos talentos. ¿Dónde están? Gente que cantaba en este mismo ministerio. ¿Por qué no puedes cantar en un coro? ¿Por qué no puedes dar más de ti? No, que el horario, que eso. Hermano, hay horario para ver televisión. Hay horario para ver miniseries. Hay una cantidad de gente adicta a Netflix, son muy buenas las series, pero como yo le doy más tiempo por ver la serie de no sé cuánta, porque esa gente todos los días está sacando una serie y son muy tistos, hacen una serie que tiene una temporada para que uno esté, toda esa serie que usted ve, désele tiempo a Dios, por amor de Dios, que la serie no te lleva al cielo. Y son tan necios que ustedes no se dan cuenta que los están metiendo por los ojos. Y por los ojos se llega muy rápido aquí. Por eso son las ventanas del alma. Adictos. Dice, pero ¿qué nos pasó? Gente que podía estar aquí haciendo cosas maravillosas en un televisor. Entonces fíjate, dice, no, yo estoy en mi casa. Yo no estoy haciendo nada malo. Ya te agarraron, papo. ¿Saben cuál es la parte? Y la última que les digo, acuérdense de esta palabra, neutralización del pueblo de Dios. A la gente que no es mala, que no está en vicio, como tú no eres de comer y tú no eres de comprarte cosas y tú no eres una persona viciosa, ni eres una mujer promiscua, ya te voy a meter cuatro nietos. Y tú eras que es una mujer que tú estabas en la parroquia, y así, pss, te neutralicé. Y aquí tanta gente neutralizada. Porque hay gente que yo los conocía, no hace nada. Ellos vienen, ellos van de vez en cuando, pero no hace nada. Y usted no se da cuenta en poder de quién usted está. Aunque usted esta noche no duerma, si usted no se da cuenta, usted está en poder del diablo. Porque él ha conseguido con usted lo que él quiere. Con lo que yo les dije al principio de la misa. ¿Qué cosa era Belki? Empieza con A. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué te aparta de Dios? Esa es la tentación que hay que vencer. Amén. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Pues esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos a Dios, su alianza con su pueblo, e invoquemos su misericordia en este tiempo de conversión y penitencia, y digamos con fe y con fuerza, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia. Que sea siempre señal de presencia, cercanía y amor fiel de Dios a todos los hombres. Oremos al Señor. Te rogamos,
por el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto, y cuantos sirven al Evangelio desde el gobierno pastoral, que manifiesten la misericordia que triunfa sobre el juicio y hagan creíble el mensaje del Evangelio en nuestra sociedad. Oremos al Señor. Por nuestros gobernantes, que el espíritu del que resucitó a Cristo de la muerte y lo fortaleció en la hora de la prueba, les ayude a implantar la paz y la justicia y a defender los derechos fundamentales de todos los hombres. Oremos al Señor. Por los campesinos y obreros sometidos a sistemas y salarios injustos, que Cristo paciente los fortalezca y les ayude a superar esta situación. Oremos al Señor. Por los jóvenes, que el Señor suscite en ellos el deseo de seguirlo con radicalidad, sin egoísmos ni mediocridad. Oremos al Señor. Por los que celebramos a Jesucristo, nuestra víctima pascual, que imitando su entrega, llevemos el Evangelio a los que no lo conocen. Oremos al Señor. Para que el Señor, con su gracia, nos ayude a no caer en la tentación, que con su gracia impetre nuestras conciencias de su luz y su verdad, y que nunca nos apartemos de Él, que es nuestra fortaleza, para no caer en la tentación. Oremos al Señor. Oh Dios, ya que has mostrado tu poder y tu fidelidad, liberando a Noé de las aguas, compadécete de tu pueblo y escucha las oraciones que con fe te ha dirigido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, Señor, bendice esta ofrenda tan necesaria para poder mantener esta comunidad en pie, para seguir abriendo puertas para ti, para seguir siendo instrumentos de tu amor. Haz que todos los que estamos aquí entendamos que servirte, darte, ofrecernos es una bendición, un privilegio, y que nunca te ganaremos en generosidad, sea con nuestros talentos, con nuestro tiempo y con nuestras posesiones. Bendice nuestra ofrenda en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que tu nombre
quise caminar, y las veces que mi meta no fue la vida eterna, por las piedras que arrojé, por los rumbos que recorrí, cuando llamándote amigo, de traición me revestí. Restáurame, Señor, a ti yo clamo, revísteme con el amor que brota de tus manos. Restáurame, Señor, toca mi vida y yo la cambiaré.
Líbranos, Señor, de todas nuestras iniquidades y líbranos de todos los pecados. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los que iniciamos el camino cuaresmal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos durante 40 días, consagró con su ayuno la práctica cuaresmal y al rechazar las tentaciones del demonio, nos enseñó a superar los ataques del mal, para que celebrando con sinceridad el misterio pascual, podamos gozar un día de la Pascua eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, hosanna, hosanna. Todos tus santos cantamos para ti, hosanna en el cielo, hosanna. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, 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 hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Thank you.
Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Sangre de Cristo. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo, que alimenta nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos a tener hambre de este pan vivo y verdadero y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos, ¿verdad?, que hoy tenemos la gran parrillada. Hay también los saltabrinco, lo que fuera. Para los nenes, todo lo que se recaude de hoy, estamos buscando, ¿verdad?, los fondos para la convivencia. Ustedes saben que durante mucho tiempo ya no tenemos, por ejemplo, para los miserables. Nosotros siempre dependíamos de unas galas, que eso nos ayudaba a nosotros a arrancar. Esas galas en este momento, este año, no se dieron. Estamos saliendo de cero. O sea, cuando vean Los Miserables, van a ver un acto de fe. De hecho, lo estamos montando en un mes, porque esto es el mes que viene. Y estamos ahora empezando. O sea, la otra vez fueron 6 meses. O sea, que estamos haciendo un acto de fe. Yo creo firmemente. Es la primera vez que hacemos un musical en Semana Santa, siempre es en Navidad o Reyes. Este año no pudimos por todas las razones que sabemos. Pero yo creo que Los Miserables, cada vez que lo estoy ensayando y todo, me doy más cuenta de que es algo que es un testimonio. De hecho, no tengo el tiempo ahora, pero estaba leyendo un librito que viene con todo lo que para el musical y hay un pedazo de una carta que Víctor Hugo le escribe al su publicista, ¿no? Es una maravilla, como él dice. Un día se las voy a leer porque es algo tan actual. Víctor Hugo tuvo un periodo religioso en su vida. Después, claro, era un hombre muy apuesto, pero tuvo un periodo de conversión. Y en ese momento es que escribe Los Miserables.
Si usted la lee, si usted la escucha, yo la he visto 28 veces y la estoy volviendo y me habla. Es porque tú ves la miseria del ser humano, la miseria de Puerto Rico. Y tú ves esa miseria cuando se pone en Dios, como Dios la restaura. Cuando no la pones en Dios, como te destruye, ¿no? Y hay personajes ahí que es para meditar. Por ejemplo, el personaje de Luis, ¿no? Que lo hace tan bien. Perdón. Bueno, ya me lo está dando. Bueno, déjame ver. Sí, puedo. Sí que ya me está dando. Miren, no todos los días tenemos esto. Ella tiene... esto es lo que él escribe. Lo voy a traducir porque está en inglés, pero dice, él dice, los problemas sociales no tienen fronteras. Las heridas de la humanidad, esas no son sores, no son heridas, son llagas. Esas enormes llagas que ensucian, que como la basura del mundo, no paran en la parte roja o azul que nosotros dibujamos en los mapas, donde quiera que los hombres van en ignorancia o desesperanza, donde quiera que las mujeres se venden por pan, donde quiera que los niños les falta un libro para aprender o para tener un poco de calor hogareño, los miserables, la obra de él, toca sus puertas diciendo, ábrete, yo estoy aquí para ti. Tu cabeza. Es que esto es actual. ¿Dónde no hay mujeres vendiéndose? ¿Dónde no hay niños que no tienen cómo aprender? Es que esto es actual. Y yo creo que esta obra Dios la quería en este momento y no la quería en diciembre. Y yo quiero que ustedes me ayuden. Yo tuve que poner un precio que fue en contra de mi voluntad porque no encontramos los bolsillos que en Puerto Rico hay para que me ayudara. Tuve que poner a un precio que, claro, comparado con lo que he pagado por los miserables, está regalado. O sea, 45 y 50, pero una obra con una orquesta de 28 músicos, con un elenco de 80 y pico personas, los miserables aquí está regalado, pero así todo yo quería ponerlo a 25 y 30 para que todo el mundo fuera... pero no se pueda. Yo les invito a que las entradas todavía no ya están de venta, pero no están aquí en la parroquia. Yo espero que ya esta semana comience porque ya las retiraron, pero no creo que la Lourdes está todavía por aquí. Pero ayúdenos. Si usted tiene una empresa, algo, traiga algún anuncio. Es un esfuerzo que estamos haciendo. Y yo quiero tener dinero que me sobre porque quiero seguir ayudando a Casa Raquel. Ayer sábado, por la tarde, cuando ustedes estaban en sus casas, allá estábamos salvando un niñito. Porque los sábados estamos trabajando en Casa Raquel. La Casa Raquel también abre los sábados. Y ayer, cuando usted estaba quizás chope o en su casa o lavando la ropa, ahí se estaba salvando un niño. Que usted no sabe si ese es el niño que va a traer la cura para el cáncer. Nosotros no podemos seguir matando niños de este amado. Yo le dije, en Puerto Rico, porque uno dice, wow, 57 millones de personas del 73. Sí, pero en Puerto Rico, esta islita de 100 por 37, se abortan alrededor de 115 mil niños anuales. Eso es una barbarie. Y nos preguntamos que por qué. Esos niños tienen que pedirle a Dios que les haga justicia. Esos niños venían a la tierra. Eso fue un pensamiento de Dios que se hizo realidad en el vientre de una mujer. ¿Y por qué tú lo vas a matar y hacer leyes para matar a esos niños? No puedo tocar un manatí. Dios ampare que usted toque un manatí. Un niño no vale un manatí de Puerto Rico. Y usted eso no le haga hacer por dentro. A mí todavía eso me repugna. ¿Y cuál es la indiferencia? Ay, padre, ¿qué vamos a hacer? Las cosas han cambiado. No, las cosas no han cambiado, hermano. Eso es un asesinato. El más terrible de todo, porque ese niño no se puede defender. Y hay fotografías que se han tomado, como los niños cuando meten las tenazas, está haciendo así para que no lo coja. Pues somos tan hipócritas que dice la ley que si usted lo saca completo es un asesinato. Pero si yo meto las tenazas y le rompo el cráneo en 4 pedazos y le rompo el bracito y lo saco en pedazos, entonces no es un asesinato.
Bueno, podemos seguir viviendo así por amor. Y nadie quiere hablar de esto, ni los curas. Y ya basta de silencio, hermano, nos estamos pudriendo. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda. Mientras yo esté aquí, ustedes van a escuchar. Y yo sé que yo no le caigo bien a alguna gente, a mí no me importa. A mí no me importa eso, sinceramente. Pero alguien tiene que hablar por los que no tienen voz. Y esa casa no se puede cerrar. Esté yo aquí en la parroquia o no esté, nunca permiten que esa casa se cierre. El día que esa casa se cierre y esta capilla se cierre, este país está condenado a muerte. Esto no son casualidades, señores. Esto no son casualidades. Esto son realidades. Esa capilla es el pararrayo de Puerto Rico. Porque ahí está Cristo y ahí hay gente que viene todos los días a las horas de la madrugada a rezar, a pedir, a clamar, a reparar por las ofensas que se hacen a Jesucristo todos los días en los sagrarios de este país. O sea, hay que hacer esto y hay que trabajar con los muchachos. Claro que sí, siempre nos estamos quejando de ellos. Pero ¿quién mete un poco de tiempo y se quede un sábado y un martes y un jueves? No los critiquemos más. Si miren, son héroes comparados con nosotros los adultos que podemos hacer más para que ellos no tengan lo que están. Porque aquí hay mucha gente que tiene mucho talento y está en su casa pudiendo ayudarlos a ellos. Yo no sé ustedes, yo sé que ustedes son santos, yo soy pecador. Pero yo si hubiera tenido esa edad, yo no creo que estuviera vestido así. Sabrá Dios dónde yo estaba. Y ellos tuve que el esfuerzo que hacen. Porque le están poniendo la marihuana, el condón, la cosa. Y están ahí dando la lucha. Estos muchachos son héroes de la fe. Y hay que seguir ayudándolos. Y mientras están aquí, no están metidos en el cuarto viendo porquería en la computadora. Yo les estoy diciendo, ayúdenme a ayudar. Yo no tengo ningún viejo aquí. Y quiero una casa para mis viejitos. Porque si usted está en mi oficina oyendo lo que yo estoy oyendo de los viejos, clama al cielo lo que estamos haciendo con los viejitos. Pobrecitos, que se caen, que no, a veces se toman las medicinas porque los hijos vienen y chequean. Ahora le han puesto como un timbre ahí que si se cae, hombre, esos no son perros. Porque molestan, porque huelen mal. Como decía el otro día, es que cada vez que saco a papi, papi se embarra todo encima. Digo, mira, le di cuántas veces tú no te cagaste encima y tu papá te limpió. Hermano, es que le sacan a uno lo malo. Ahora, porque el padre tiene un poquito de Parkinson y cuando lo lleva, porque es una maravilla que lo llevó a comer a Olive Garden. ¿Y cuántas veces tú no viste aquí, fuiste allá y tu papá te pagó? Y oh, llevarlo al Olive Garden, hay que ponerte una medalla. Y porque se le cae la comida, ¡ay, pues el viejo que se ensucia! ¿Sabes cuánta porquería hubo que limpiarte a ti? No, hermano, no, es que no podemos seguir así. Y yo voy a dar la lucha hasta el final. Los que quieran unirse a mí, parte el bate y vamos para adelante. Ahora, yo no sé, yo no puedo. Es que a mí esto me pone mal. Y yo no quiero cambiar, ¿eh? Porque el día que a mí me da lo mismo chicha que limonada, yo quiero morirme ese día. Pues ese día yo dejo de ser cristiano. Esa gente que no le importa a nadie en este país, a mí no me importa cuántas hostias usted comulgue. Usted no es cristiano. El cristiano está, nos muele un divorcio que me duele, el aborto que me duele. Nos duele el sufrimiento del mundo por amor de Cristo. Pero ese es el puñetero diablo. La indiferencia que está acabando con este país. Aquí hay mucha gente que puede dar mucho más. Pero ¿qué han hecho? Coge la maleta y me voy. Ok, ya veremos. Ciérrale tu corazón a Dios y verás las consecuencias. Así que hoy tenemos la parrillada, que esto es para la convivencia, que es un gran esfuerzo de evangelización todos los años. Y entonces también está en el kiosco Flori con el desayuno de oración, que este año, ahora viene este mes, un tremendo hombre, yo lo conozco mucho, buenísimo, Miguel Horta, y la alabanza la va a tener Luis Irizarre. El tema va a ser conversión, tremendo laico, tremendo de la renovación carismática de Ponce. Y entonces
También la orientación a los hermanos interesados en participar como lectores o monitores de nuestra celebración acuarística. Los que quieran leer la palabra o ser monitores, hay una orientación el jueves 22 de febrero aquí en el templo, después de la... Y también una reunión extraordinaria de la liturgia ese 20 también. Así que, y también no dejen de pasar por la librería, que como ven, está abierta, está bonita, está bien entusiasta. Y hoy pues tenemos aquí la gran pared. Ah, mira, ya llegó. Ay, la Lourdes con los boletos de los miserables. Gloria a Dios, que bendito sea. Aplaudan duro, para aplaudan duro, realmente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren qué rico. El desayuno hoy es burritos de revoltillo de huevo. Esto fue un invento que hicieron. Qué rico está esto. Porque hicimos, los mexicanos lo van a copiar seguro, porque ellos no tienen esto. Pero esto salió de la cocina de aquí. Es un burrito que un muchacho joven, que chef, se le ocurrió. Y es un revoltillo muy rico como burrito. Lo experimentaron el otro día y se fue. Hay maicena, hay frituras homemade. Y entonces, aquí viene la parrilla de pollo al carbón. Van a ver los asaderos ahí, que se los pueden llevar. Churrasco, costillas al barbecue. Y esto va acompañado de arroz mamposteado, batata, yuca al mojo, repollo, mazorcas o papas majadas. Así que no quede un pollo con cabeza. Así que Dios me los bendiga. Hermanito, yo les voy a pedir que recen mucho por mí. Yo me voy mañana al monasterio de retiro. Me voy con unos monjes. Y vamos a tener un retiro de silencio, pero va a ser guiado. Y va todo el retiro a estar fundamentado en la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Eso ha sido un regalito de mi hermanita del cielo. Porque cuando le dije a los monjes que si me podían hospedar, dice, tú sabes que esta es tu casa, si nosotros siempre te estamos esperando aquí para que tú te mudes para acá. Así que me dijeron, ¿por qué no vienes de tal fecha? Y yo no sabía que era la fecha que yo tenía. Dice, porque nosotros vamos a tener un retiro para los monjes y estamos trayendo un recurso que hace 5 años lo estábamos buscando, que él es el experto mundial en la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Y yo digo, ¿cómo no, padre? Digo, si es ese, pues ven para acá, que te estamos esperando con los brazos abiertos. Así que esta semana recen mucho para que el silencio, la tranquilidad del monasterio, me encanta el lugar, es en Texas. Así que yo mañana me voy tempranito, me voy aquí a las 9 y llego ya a las 3 y pico de la tarde. Y es una semana en silencio y compartiendo con los monjes, el gregoriano. Eso que ustedes ven por ahí arriba, yo lo voy a estar cantando toda esta semana. Así que ténganme sus oraciones para que sea un hombre más cercano a Dios. Y ahora inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Señor, derrama una copiosa bendición sobre tu pueblo para que su esperanza crezca en la adversidad, la virtud se afirme en la tentación y obtenga así la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Hermanos, con ayuno y oración podemos vencer toda clase de tentaciones que nos ofrece el mundo, la carne y el demonio, como lo hizo Jesús. Hermano, no podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y acaba de sacar algo que rima. Con ayuno y oración vencemos la tentación. Está bueno para sacar un sticker, lo voy a sacar. Sí, sí. Con ayuno y oración vencemos la tentación. Mira qué bueno, ¿verdad? Mira, Lizarri, ponle música.